Hola, bienvenidos a mi canal, Los Juegos de Marco. Y hoy vamos a meter un tiburón en la piscina tóxica. Y antes de empezar el vídeo, si tú no estás suscrito, suscríbete. Ahora, rápido. Y este vídeo tiene que llegar a 1000 likes para que mi madre se meta en la piscina con el tiburón. Sí, sí, habéis oído bien. 1000 likes. Marco, ¿has dicho 1000 likes para que yo me meta en la piscina tóxica con el tiburón? Sí. ¿Eso quiere decir que si este vídeo llega a 1000 likes me tengo que meter en la piscina con el tiburón? Sí. Bueno, está bien, pues lo voy a hacer por tus amigos, ¿vale? Si este vídeo llega a los 1000 likes, me meto en la piscina con el tiburón. ¿Vale? Dentro vídeo. Os voy a enseñar la piscina tóxica. Vamos a ver cómo está la piscina tóxica ahora, Marco. Mira, Gala, está aquí. Gala, ¿qué quieres? Quiere la piedra, Marco, venga, tírasela para que no deje de grabar. Venga, tírale la piedra, que Gala quiere jugar, está juguetona hoy. No quiere. ¿No quieres? Venga, pues vamos a ver cómo está la piscina tóxica. No quiere, no quiere. ¿Tú cómo crees que estará? Bueno, ya la estás viendo, ¿no? Sí. ¿Cómo está la piscina tóxica? Verde. Está asquerosa. Está feísima, ¿verdad? A ver, te voy a tirar, a ver, que te voy a tirar la piscina tóxica. Ven, ven, ven. ¿Te tiro? Mira cómo está la piscina tóxica. Está absolutamente verde y está súper sucia. ¿Y qué tenemos allí, Marco? Un cocodrilo. ¿Un cocodrilo? ¿Vamos a verlo? Venga, vamos a ver el cocodrilo que está allí. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué miedo! ¡Mirad lo que hay aquí! ¡Un cocodrilo! ¡Qué miedo! Es el cocodrilo teledirigido de Marco, ¿verdad? Marco, ¿pero sabes qué? ¿Qué? Que yo aquí no veo ningún tiburón. Yo tampoco. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Lo buscamos? Sí. ¿O lo metemos o lo buscamos? ¿Qué hacemos? Lo buscamos y lo metemos. Venga, pues corre, vamos a buscar tiburón, corre. Corre. Vamos a ir a por el tiburón. ¿Por qué tapas? Sí. Si tapas no te ven. ¿Vamos a por el tiburón? Sí. Venga, corre, corre, vamos, 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 rápido, rápido. ¿Dónde va? ¡Marco! Marco se va y el tiburón no está allí. ¡Marco, que el tiburón está aquí! ¡Rápido, corre antes que venga Paula y Lucía! ¡Corre, vamos! ¡Está allí! ¡Allí dentro! ¡Corre, vamos a cogerlo! ¡Está aquí, aquí, aquí! ¡Ven, ven! ¡Allí, allí! ¡Allí! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Guau, qué grande! ¡Guau, aquí tenemos el tiburón! ¡Mirad, chicos! ¡Es súper auténtico! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad la boca! ¡No lo muevas, Marco! ¡Vamos a enseñarle la boca! ¡Ven! Mirad la cara y la boca del tiburón. Es increíble, Marcos. Además, mira, si te pones a su lado, mira, ven, vente aquí que tenemos más espacio. Si te pones a su lado, es más grande el cocodrilo que tú, ¿no? Sí, pero la tumba es igual. Bueno, no sé yo si es más grande el cocodrilo o tú, ¿eh? Yo creo que es más o menos igual, ¿eh? Así que yo creo que este tiburón te podría comer a ti de un bocado. Vamos a la piscina. Venga, vamos, vamos a tirarlo a la piscina. Vamos a esperar que venga Paula y Lucía porque le vamos a gastar una... Broma. Broma, súper, súper broma. Venga, vamos. Vamos a tirarlo, una. Tirarlo con el cocodrilo. Y... ¡Anda! Ha caído del revés. ¿Qué ha pasado? Corre, vamos a ponerlo bien, corre. Corre, corre. Ah, tenemos que tener cuidado, no se vayan a pelear el cocodrilo y el tiburón. Pues sí. Venga. Vamos a llevarlo allá. Vamos a ponerlo dentro del agua. ¿Otra vez? Marco, mira cómo está el cocodrilo. Oye, el cocodrilo, otra vez he dicho cocodrilo. Dale la vuelta y colócalo bien, para que no te manches tú con el agua sucia. Ah, sí. Igual, ahora sí que sí, mira, Marco. Mira, vamos a poner un sonido de estos de miedo de tiburón, venga. Espérate, que lo voy a mover. Marcos, qué miedo. ¿Cuál crees tú que va a ser la reacción de Lucía y de Paula cuando vengan? No sé. ¿Se van a asustar mucho o poco? Mucho. ¿Seguro? Venga, vos, vamos a esperar que vengan. Corre, vámonos al porche. A esperar que venga, que han ido a recoger a Paula al instituto. Mira, 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 mira. Están hablando el cocodrilo y el tiburón. Están hablando los dos. ¿Qué estarán diciendo? No sabemos. Venga, corre, corre, vamos, vamos. De verdad, qué susto se van a pegar, Marco. Bueno, chicos, ya han llegado las chicas, Lucía y Paula. Sí. Y creo que la broma se la vamos a gastar también a Lucía, ¿verdad, Marco? Sí. ¿O solamente a Paula? ¿Quién quieres tú? A Paula y a Lucía. ¿A las dos? ¿Tú cómo crees que van a reaccionar? No sé.
Paula no lo sé, pero Lucía seguro que se asusta un montón, ¿tú crees? Sí, porque le da miedo. Le da miedo. Qué travieso eres. ¿La llamamos? Sí, venga, llámala. ¡Lucía! ¡Paula! ¿Qué? ¡Vení! ¿Qué? ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Decían a los amigos de Marco? ¡Hola! Bueno, chicas, que es que Marco os quiere enseñar una cosa que ha salido en la piscina. ¿Ah, sí? ¿Sí, a que sí, Marco? Sí. Ha salido una cosa como si fueran telarañas. ¿Qué? ¿La araña? Araña, ¿no? Sí, no, son no. Arañas, ¿no? Bueno, no, pero están muy lejos, no os va a pasar nada. Ah, vale. Pero tienen que hacer algo, ¿a que sí, Marco? Sí. ¿Qué tienen que hacer? Taparse los ojos. Vale. Os tenéis que tapar los ojos y confiar en nosotros, ¿vale, venga. Marco? Va aquí a papá, a Lucía y a Paula. Venga, y yo también, mira, yo tengo aquí la mano de Paula. No abráis los ojos, ¿eh? Escalón, sí. Un escalón, Pablo, un escalón. Ay. Venga, vamos, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? Ahora no viene nada. Ahora con cuidado. No abráis los ojos, ¿eh? Vale. Venga, con cuidado. Ustedes no lo podéis abrir hasta que nosotros nos digamos ya, podéis abrirlo, ¿vale? ¿Vale? Despacito que os vaya a caer. Venga, ahora tened cuidado que estamos acercándonos a la piscina. No os vayáis a caer a la piscina, ¿eh? Venga, venid por aquí. Ay, quieta, que te caiga la piscina, quieta. Esperarse, que voy a quitar una cosa para que no os caigáis, ¿eh? Vamos a quitar esto, Marco, Corre, llévatelo para allá. Paula, da un pasito para adelante. Ahí, quieta, ¿eh? Que ya está en el escalón de la piscina, ¿eh? Mira, ahí. No te muevas. Lucía, da un pasito para adelante. Otro. Pequeñito. Otro más. Está ahí, Paula. Otro más, Lucía. Ahí. Quieta, ¿vale? Cuando nosotros contemos, ¿hasta qué número, Marco? Hasta el 10, hasta el 3. Prepáralo, mirando para acá. Cuando Marco cuente hasta el 3, vosotros tenéis que abrir los ojos y ver lo que hay en la piscina. Y entonces pues ya nos decís por qué ha salido eso ahí o no, ¿vale? Vale. Venga, espérate, ¿eh? 1, 2 y 3. ¡Vení, Paula, tía, vení! ¡Vení! ¡Que es una broma! ¡Que es una broma! ¡Que es un hinchable! ¡Mira, vení! ¡Vení, chica! ¡Corre, Marco! ¡Mira, y Gala también se une! ¡Se la han creído, Marco! ¡Es un hinchable! ¿A que parece real, Paula? Dios. ¿A que parece real? Lucía, ven, acércate, que es hinchable, que es de mentira. ¡Ah! ¿Os ha gustado esta broma que me ha gastado Marco? Sí, ¿a ti, Lucía? ¿No? Bueno, aquí me he visto un montón de bromas ya. Claro, es que para eso están los hermanos, para que le gastemos bromas. ¿A que sí, Marco? Sí. Mira, Marco, ahí, a la piscina. Muy bien. Bueno, Marco, esta broma ha sido súper genial. Sí. Bien, bueno, despídete de tus amigos que nos vamos a descansar un ratito. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros y activar la campanita. Adiós, hasta el próximo video. Muchos besos. ¡Muah!